Ok, entonces ya tenemos instalados los paquetes Tailwind CSS, Post CSS y Auto Prefixer. Como les digo, una vez instalado Node.js, también se instala NPM para manejar los paquetes. El que desea utilizar otro, que hay otro manejador de paquetes para Node.js, uno llamado Yarn, también es similar la sintaxis. Pero una vez teniendo eso, nosotros ya tenemos acceso a poder trabajar. Algo que les voy a mostrar es que una vez que se haya hecho ese npm install, se me creó un archivo llamado package.json. Ese archivo package.json lo que contiene son simplemente el registro de qué dependencia va a ocupar un proyecto. O sea que si yo comparto este folder de Tailwind sin una carpeta llamada NodeModules, porque aquí es donde están todas las librerías, con tal yo le dé solamente la instrucción npm install, va a buscar el contenido del package.json, va a ver que se instalaron Tailwind, Post CSS y Auto Prefixer y lo van a instalar nuevamente con las mismas versiones que estaban instaladas en este momento. Eso ayuda a que todo el equipo tenga el mismo paquetería de desarrollo necesaria. Ok, una vez que ya tenemos instalado eso, vamos a ejecutar para inicializar el proyecto como un proyecto de Tailwind. Usamos la misma sintaxis, npx. NPM para manejar paquetes, NPX es manejar el paquete y ejecutarlo desde la nube. Entonces, NPX es X de ejecutar. Vamos a ejecutar Tailwind CSS, que ya lo instalamos, para inicializarlo. Damos Enter. Y esa instrucción lo que va a hacer es crearme estructuras. Ok, si se fijan, ya creó la estructura, me creó un archivo llamado Tailwind config CSS, JS, perdón. Esta es la configuración que va a usar el paquete de post para poder identificar dónde voy a buscar todas las herramientas que se van a necesitar y cómo voy a compilar nuestro programa. Vamos a agregar entonces una configuración adicional para el post CSS, que es el que nos va a permitir definir qué se va a ejecutar. Entonces voy a crear el archivo. Aquí puedo abrirlo ya en code. Si no, pueden abrir Visual Studio Code y darle a Open Folder y van a buscar ese folder. Y así ya lo tienen abierto. Esperemos que me cargue. Voy a poner mitad y mitad para poder seguir las instrucciones uno al lado del otro. Ok, me dice agregue la configuración de Post CSS. Voy a crear un nuevo archivo llamado Post. css.config.js. Ya me fueron todos. Ok, y ahora vamos a copiar esto, que sería module.exports. Esta configuración simplemente es para el programa Tailwind. Dígame. Sí. Sí.
Yo es que con esto hago tiempo para que los demás puedan alcanzarme. Ta, 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 ta. Listo. Ok, con esto entonces lo que hace este POSSS config es que cuando se ejecute el programa de compilado, va a agarrar y va a decir, ok, primero pasamos Tailwind CSS, eso es para poder crear los mixins, y después hacemos el auto prefixture por si tenemos algunas circunstancias o algunos elementos que ocupen establecer un prefijo propio. Esto más que todo. Y después configuramos en Tailwind config, donde vamos a sacar toda la información. Se fijan, Tailwind config ahorita me dice que no tenemos dónde vamos a extraer la información, el tema y los plugins tampoco, pero el content es donde a mí me interesa, donde voy a tener toda nuestra estructura del sitio. Entonces, para lograr hacer eso, vamos a crear un folder. No voy a seguir lo que está ahí porque ese de source realmente no es tan correcto. El source es más para código fuente. HTML sí es cierto, es código fuente, pero no para este de, no para este tipo de trabajos. Entonces hacemos una carpeta llamada site y ahí vamos a tener toda nuestra estructura, nuestro index, nuestra carpeta CSS, etcétera. Y ya con esto nosotros le decimos en el content que vamos a buscar de la carpeta actual, buscamos todo aquello que sea en site. Y le definimos doble asterisco. Este doble asterisco es que busque en cualquiera de los subdirectorios. En el mismo directorio o subdirectorio, cualquier archivo que termine en HTML. Y ese es el único que vamos a ocupar. Listo. Y vamos a crear dentro de site un archivo. Lo vamos a llamar index.html. HTML. Ejecutamos el HTML normal. Borramos las cosas que nos van, que no nos ayudan, que son imposiciones de Microsoft. Y aquí hagamos una estructura básica, header main, footer. Vamos a poner un H1. Y en el main por mientras ponemos un P y usamos el buen Loren Ipso. Y en el footer ponemos un span. Copyright 20. Okay. Entonces ya tenemos lo básico, tenemos nuestro index vacío sin nada y toda la configuración de Tailwind necesaria. Vamos a crear un archivo dentro de la carpeta CSS. Y aquí, esto es lo que funciona como Tailwind. Tailwind agrega para que en CSS yo establezca cuáles van a ser los componentes que yo voy a incorporar. Con esto tengo lo mínimo, básico. Agrego bases, toda la parte de reglas, agrego todos los componentes y los utilitarios. Y este Tailwind en sí no va a molestar.
Ok, nos vamos a ir a package.json, que es algo que no está aquí. Porque debería. Porque no está todavía configurado. Raro, porque así lo debería estar. Ok, entonces como no está, vamos a agregar a llamado scripts, y en scripts vamos a establecer una llave llamada dev. Y ese dev tendría que ser esta instrucción. Solo cambiamos algunas cosas. Aquí sería site CSS main. Me va a generar un dist. Y este va a ser main.css. Vamos a ponerlo dentro de la carpeta. CS. Dígame. Ahorita. Ok, entonces vamos a probar. Una vez que guarden este package JSON, hay dos opciones. En Visual Studio aparece una sección de scripts, entonces ahí lo pueden ejecutar directamente. Les va a aparecer una terminal en la parte de abajo para correrlo. Vamos a ver si se ejecuta. Ok. Ya que me dice no he encontrado ningún utility. ¿Qué quiere decir eso? De que en mi archivo de HTML no hay ninguna clase todavía. Y al no haber ninguna clase, no va a hacer absolutamente nada. Y si ustedes observan, en el dist ya me generó un main.css. ¿Ok? Entonces en el HTML lo que voy a hacer para poder hacer la prueba desde este index, lo vamos a abrir con el Open Live Server. Okay, no tiene nada de estilos ahorita. Y vamos a ponerle algunos. ¿Cuáles podemos ponerle? Aquí ya nos da
un elemento nos dice de que podemos poner el texto a tres veces su tamaño, el font y subrayado. Pongamos esos tres y busquemos el CSS, que no tenemos aquí ningún link. Y aquí tendríamos que buscar, este va a estar dentro de, vamos a ver si no lo alcanza porque como está afuera, estamos en CSS, después estamos en, sería en dist. CSS style. Okay, y agreguemos esas clases. Tenemos text. Podemos poner normal, solo tres. Hay un P, si no me equivoco, de padding. Vamos a ponerle dos. Y background color. Un blue 500. Ok, si se fijan, el momento en que yo cambié el HTML por la fuente, me dice, hey, está reconstruyendo algo, ya está ahí algo distinto. Lo vamos a recargar, a ver si me permite. No, no me deja ver. Ah, correcto. Muchas gracias. Ahí está. Entonces, estas son las formas en cómo se pueden compilar. Si vamos a ver lo que generó del main. Si se fijan, agregan algunas cositas y los utilitarios necesarios. Por ejemplo, HTML ya define ciertos elementos básicos. Como estamos en dev ahorita, entonces lo está haciendo de esta forma. Si yo quiero que el post CSS lo haga minificado, ¿a qué se refiere con minificado? Es que no me agregue todos estos elementos, porque prácticamente todos estos es demasiado, demasiado grueso. Entonces vamos a ir a Tailwind aquí. Y ya tenemos aquí, vamos a a ver, start getting started en la versión y optimizing for production, que es lo que vamos. Le agregamos el menos menos minify para poderlo hacer. Vamos a ponerle este.
Aquí. Dígame. ¿En cuál carpeta? Ok, eso fue en el package.json. Vamos a ver. Va a encontrar el package.json y lo único que agregamos fue esta parte de scripts. Y dentro de scripts agregamos dev con todas estas instrucciones. Sí, nada más que lo hice desde Core. En Core me va a aparecer una sección que llama npm scripts. Si no me aparece, aquí en el lado del Explorer hay tres puntitos y en los tres puntitos me tiene que aparecer npm scripts sin el cheque, solo le marco el cheque. Ok, hagamos algo. Ok, entonces aquí lo que estamos haciendo es buscarlo, establecemos, voy a cerrar el elemento y vamos a ver. Aquí tenemos los plugins. Solo me falta confirmar algo porque no. No está haciendo una limpieza. Tailwind, post, CSS, package, JSON. Aquí pone post CSS. Okay, voy a probarlo a ver si. Si no lo haya.
Ok, ahí corrió. Oh, aquí. Ok, con esto prácticamente tenemos ya la ejecución. Ya lo único que nos queda es empezar a hacer los layouts, y para eso lo vamos a hacer el día de mañana. Entonces, con eso terminamos el día de hoy. Si no tienen alguna consulta, cuando terminemos mañana, yo voy a subir esto a un repositorio en GitHub y les voy a dar el enlace para que ustedes tengan acceso a todos esos archivos que hemos estado elaborando durante clase.